Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos A10. Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos A10. Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos A10. Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos A10. Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos A10. Santa Cepita de 10. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso. Recuerda el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Nosotros somos A10. Bienvenidos chicos, estamos una vez más aquí en este espacio que hemos abierto para ustedes. Hoy vamos a ver algunos temas interesantes. Pero antes que nada quisiera recordarles que el día de mañana tenemos un simulador para aquellos que no han tenido la oportunidad de vivirlo. Pues bueno, tenemos un simulador que van a poder presentar sin ningún problema. Recuerden, es totalmente gratuito y sin compromiso de inscripción. Si tienen algún amigo que quisiera presentar un simulador similar o quisiera saber cómo le está yendo o cómo está el día de hoy si presentar un examen Ceneval, pues bueno, es el momento de que lo inviten. ¿Okay? Recuerden igual, chicos, los que están ya tomando cursos con nosotros, recuerden que mañana ustedes también tienen un simulador, pero ese ya es para medir avances, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ya esos dos momentos de trabajo. Recuerden igual que mañana tenemos un súper mega convivio, no se lo vayan a perder. Hay actividades bien divertidas que hemos preparado para ustedes, para que igual pasemos un momento agradable y pues despidamos ya este año, ¿no? Así divirtiéndonos mucho, pasándolo bien. De verdad, no se lo pierdan, se va a poner padrísimo. Vengan, recuerden, tenemos dos actividades principales. Una, el examen simulador que van a presentar para ver cómo estamos ya, cómo avanzamos en cuanto al grupo y cómo está avanzando todo esto del curso. Y dos, tenemos un super convivio, ¿de acuerdo? Bueno, les comentaba igual, hoy vamos a trabajar con temas interesantes. Vamos a trabajar con progresiones. Específicamente vamos a trabajar con la progresión geométrica y la aritmética. Son dos progresiones muy básicas, pero que nos van a ayudar a centrarnos a lo que es este tema tan interesante que son las progresiones y cómo funcionan. ¿Por qué lo estamos viendo? Bueno, porque esos son los temas que en el Ceneval se aborda, vienen en el examen, a veces de maneras un poquito más, más extrañas o un poquito más o diferentes, pero bueno, siempre vienen en el examen, ¿de acuerdo? Vamos a empezar entonces, y les decía, vamos a ver dos progresiones, la aritmética y la geométrica. Vamos a empezar con la progresión aritmética, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo aquí. La aritmética. Muy bien. ¿Qué es lo que caracteriza a una progresión aritmética? Bueno, una progresión aritmética es aquella serie de números que van uno tras otro, pero que cumplen una propiedad muy, muy, muy particular, que es la que los cataloga en este rubro. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, la progresión aritmética es aquella donde los números, al avanzar uno tras otro, siempre mantienen una misma distancia. Esa distancia no varía, sin importar cuánto avance en esa progresión. Por ejemplo, vamos a poner una progresión muy simple que todos conocemos, que sería esta. Pongamos que tenemos estos números, los primeros 5. Del 1 al 5 podemos decir que es una progresión aritmética porque la distancia que hay entre cada número, si yo mido cuánto hay de aquí a aquí, siempre estoy viendo que la distancia entre cada uno
En este caso particular es de 1. Si yo quisiera continuar, sé que para obtener cada número o el siguiente número, tengo que aplicar esta distancia, ¿no? Y hay muchas, ¿no? Hay muchas otras tipo de series o de progresiones aritméticas, como por ejemplo las famosas tablas de las que hablábamos el video pasado, donde les comentaba que era importante aprendérselas. Si por ejemplo hablamos de la tabla del 3, que tenemos aquí unos cuantos números, vamos a ver que también vienen catalogadas dentro de la progresión aritmética, porque la distancia entre cada número, en este caso, siempre está siendo de 3 unidades. Cuando avanzo de uno a otro, siempre estoy avanzando de 3 en 3. Esto es lo que va a definir a una progresión aritmética. Ahora, importantísimo, esta diferencia no necesariamente tienen que ser números enteros, pudieran ser igual decimales, pero bueno, para que podamos entender cómo funciona esto y que sea un poquito más fácil de razonarlo, vamos a trabajar con números enteros, ¿de acuerdo? Porque inclusive pudiera ser que esta diferencia o esta distancia que hay entre un número y otro sean decimales, como les comentaba, o fraccionarios, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es la parte interesante de estas progresiones? Bueno, que como cumplen un patrón específico, podemos encontrar fórmulas o métodos para hallar y resolver ejercicios un poquito más complejos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si en esta que me están dando aquí, el inciso B, que es la tabla del 3, que bueno, ya vimos que es bastante simple, pero qué pasaría si me pidieran cuál es el número en esta progresión que ocuparía la posición 236? Por ejemplo, ¿no? Entonces, si estamos en un examen Ceneval y sabemos que estamos trabajando a contratiempo, el tratar de calcular ese número en la posición 233, pues nos llevaría muchísimo tiempo, tendría que ir de 3 en 3 en 3 hasta llegar a esa posición. Eso nos tardaría una eternidad y capaz que cuando lleguemos al resultado se acabó el examen, ¿no? Entonces tenemos que cuidar eso. Y para ello, pues existen fórmulas que nos permiten encontrar esos números sin importar cuál sea esa progresión, siempre que responda a esta característica de ser una progresión de tipo aritmética. Repito, que cumpla esa propiedad de que siempre la diferencia entre un número y otro es la misma, ¿ok? Vamos a ver esta fórmula, vamos a entenderla y luego vamos a ver unos ejemplos de cómo funciona, ¿de acuerdo? Voy a borrar aquí para que podamos ver esos ejemplos y entendamos realmente cómo está funcionando, ¿de acuerdo? Esto ya lo debieron estar viendo en sus cursos, pero recuerden, aquí es para poder repasar un poco, poder hablar un poquito más sobre esas progresiones y profundizar en ellas. Muy bien, veamos cuál es la fórmula que vamos a emplear. La fórmula es la siguiente. Si yo quisiera encontrar la posición enésima, este AN, recuerden, este subíndice, el que está bajito de la N, lo que significa, lo que quiere decir, es la posición que quiero encontrar en esta progresión que se va a llamar A. Entonces, esta N es algún número, no sabemos cuál hasta que lo definamos, pero puede ser 1, 2, 3, 4. Eso significa que, por ejemplo, si tengo, en lugar de AN, si yo tuviera A20, ¿qué quiere decir esto? Que para esta progresión que se llama A, estoy hablando de la posición 20 o el número que se encuentra en la posición 20 de esta progresión. ¿De acuerdo? Bueno, pero estábamos hablando de la fórmula. Quiero una fórmula que me permita encontrar cualquier posición de esta progresión teniendo algunos datos. Esa fórmula es la siguiente: AN igual a A1 más N-1 multiplicado por una D. Entendamos qué significa cada una de estas cosas. AN va a representar el lugar o la posición, o más bien el número que se encuentra en esta posición. AN es el término enésimo que quiero encontrar, o aquel valor que me están pidiendo localizar. ¿Ok? Vamos a decir entonces que este sería el número a encontrar. Recuerden, considerando que esta N es la posición que quiero. Puedo encontrar el término 20, entonces va a ser A20. Si quiero encontrar el término 30, va a ser A30, ¿de acuerdo? A1, que está aquí en la fórmula, como ya les había explicado, representa
al primer elemento de la progresión. N, ya vimos que es el lugar que estoy buscando, y esta letra D, que está ahí, representa a la diferencia o la distancia que hay entre un número y otro. Recuerden que habíamos dicho que una progresión aritmética cumple la propiedad de que esa diferencia siempre es la misma, no cambia, ¿de acuerdo? Así es como se entiende esta fórmula. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a verlo con un ejemplo. Supongamos que me están dando la siguiente progresión. Vamos a poner una simple, solo para ver cómo funciona. Vamos a usar una muy básica, que es la tabla del 2. Supongamos que tenemos esta progresión. Ok, que son unos puntitos que indican que esto continúa, no ha terminado. Y supongamos que el ejercicio, o lo que me están pidiendo, es encontrar aquel número que va a estar en la posición 15. ¿Okay? Eso es lo que me piden. Dada esta progresión de números, ¿quién estaría en la posición 15? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Considerar la fórmula que ya tenemos aquí, obtener los datos que requerimos, sustituir y resolver. Entonces, para este ejercicio que tenemos aquí, ¿quién sería mi AN? O más bien, ¿quién sería este valor N? Como dijimos, es el lugar que quiero encontrar. En este caso me están pidiendo 15. Entonces, para este ejercicio, mi valor de N va a ser 15. ¿Ok? ¿Qué más necesito? Necesito mi AN, que bueno, ya me la dieron, es a 15. A1 es el primer elemento de la progresión. Entonces, aquí A1, ¿quién sería? ¿Quién es el primer elemento de todos estos números? Es un 2. Entonces tendríamos que A1 es 2. ¿Qué más necesito? Bueno, el valor de N ya lo tenemos. Necesito el valor de D. ¿De cuánto en cuánto está yendo la progresión? ¿O cuál es la diferencia entre cada uno de estos números? Pues ya habíamos dicho que, y podemos observar de hecho, que va de 2 en 2. Entonces la diferencia aquí sería 2. ¿De acuerdo? Una vez que ya tenemos todo esto, lo único que requerimos hacer es tomar la fórmula, sustituir los valores que acabo de obtener y ya tendría, ya pudiera decir a ciencia cierta, quién va a ser el número que está en la posición 15. Vamos a hacerlo de este lado. Entonces, si yo quisiera A15, diría A15 va a ser igual a, me dice mi valor A1, que en este caso es 2, más, me dice la fórmula, paréntesis, n-1, n dijimos que vale 15, aquí va a ser 15-1, multiplicado por d, que en este caso d está obteniendo el valor de 2. Entonces solo tenemos que hacer la cuenta. A15 entonces va a ser igual a 2, más 15-1 me daría un total de 14, que se estaría multiplicando por 2. Hacemos aquí la cuenta. Tendría A15 va a ser igual a 2 más 14 por 2, me da un total de 28. Y por lo tanto, ya para terminar, solo hago esta última suma y tendría que A15 es 2 más 28 y me da 30, ¿no? Desde luego, yo sé que esta serie es bastante simple y pues realmente no era tan complicado ver que A15 iba a ser 30, igual lo puedo hacer mental. Es válido, recuerden, lo que buscamos es ahorrar tiempo y que podamos resolverlo de manera más rápida. Este es un pequeño ejemplo con una progresión bastante simple, solo para mostrarles cómo funciona esta fórmula y cómo la puedo aplicar para encontrar esa posición que me están pidiendo en el ejercicio. ¿De acuerdo? Este es un ejercicio básico. Me están dando una progresión, me están pidiendo un número al elegir o quién está en esta posición más bien, y lo que tengo que hacer es obtener los datos, sustituir en la fórmula y hacer las cuentas. Desde luego, recuerden, yo lo estoy haciendo paso a paso, solo para mostrarles cómo funciona, pero si ya lo puedo hacer de manera mental y mucho más rápido, adelante, es totalmente válido y no vamos a tener ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, este es algo simple. Ahora, ¿qué pasaría si en esta misma
progresión aritmética, en lugar de que me pidan algún número en una posición particular, que me den algunos datos y que me estén pidiendo otros. Por ejemplo, que me den a n, que me den a 1 y que me pidan encontrar de cuánto en cuánto iría esta serie de números o esta progresión aritmética. ¿Okay? Repito, me darían el valor a n, ya sé quién está en la posición 15, 20, 30, sea cual sea la que me den, que me digan con qué número inicia esta progresión, y lo que me estén preguntando no es encontrar la posición 15, sino quién sería o cuál sería más bien la diferencia entre esos números. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a mostrarlo ahora. Para ello voy a borrar un poquito aquí para tener más espacio, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a borrar aquí. Voy a mantener la fórmula porque nos va a servir. Y vamos a ver qué pasaría con un ejercicio de ese estilo. ¿Qué sucede? O más bien, ¿qué es lo que tengo que hacer si lo que me están pidiendo ya no es el número que ocupa alguna posición particular, sino lo que me están pidiendo es encontrar la diferencia? ¿Okay? Que recuerden, el Ceneval evalúa de muchas formas, no siempre va a ser la evaluación de una forma directa. A lo mejor haciendo este ejercicio de pedirme cuál es la diferencia en lugar de pedirme el valor a n en esta progresión, lo que están evaluando es ver si realmente domino la fórmula, y más aún, también me están pidiendo verificar si conozco la fórmula y si sé despejarla, porque esto lo vamos a resolver a través de un despeje. Entonces veamos este ejemplo. Supongamos que para este ejercicio me dicen que la posición, ¿qué puede ser? La posición 30 va a ser el número 100, ¿ok? Que me digan que esta progresión empieza en el número 5, ¿ok? Y el ejercicio sea encontrar la diferencia o de en cuánto tendría que ir esta progresión aritmética para que, iniciando en 5 y avanzando esa diferencia que me están dando, cuando llegue a la posición 30, me dé 100. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, checamos la fórmula, analicemos qué es lo que tenemos. El AN ya me lo están dando, el A1 ya me lo están dando, este valor N ya lo tenemos de aquí, tiene que ser igual a este, tiene que ser 30. Este 1 pues no es ninguna incógnita, mi incógnita estaría siendo la letra D. Entonces, para poder resolver esto, lo que necesito es, de alguna manera, despejar esta letra D. Lo podemos hacer de dos formas. Hacer el despeje antes de sustituir cualquier valor, o, si me causa un poco de conflicto o si me puede complicar más las operaciones, trabajar con valores de N y de A, puedo sustituir los números primero y luego hacer el despeje. Vamos a hacer este segundo para que vean cómo funciona. Vamos a sustituir todos los datos que ya tenemos. En este caso, AN, que sería A30, estaría siendo 100. Entonces tendría 100 es igual al valor A1, que en este caso es 5, más N, que ya dijimos que era el valor que está aquí, en este caso es 30, menos 1, y el valor de D, que lo desconozco, así que lo vamos a dejar así, D. Y lo que quiero en este momento es encontrar precisamente el valor de D. Todos estos números que están aquí, lo que tenemos que hacer es pasarlos al otro lado para que yo pueda obtener la letra D solita y eso ya me diga cuál es el valor de la diferencia. Para hacerlo, recuerden, hay que seguir todo lo que es el orden de las operaciones para poder resolverlo y que nuestro despeje sea correcto. Primero vamos a simplificar las cosas. Este 30 menos 1 lo puedo resolver sin ningún problema. Vamos a hacerlo. Entonces tendría 100 es igual a 5 más 30 menos 1, que me daría 29, multiplicándose por D, pues sería 29D. ¿De acuerdo? Y si observamos bien, vemos que esta es una pequeña ecuación de primer grado con una incógnita. Realmente es muy sencilla de resolver. Recuerden que para resolver estas ecuaciones solo necesitamos saber dos cosas importantes. Primero, que lo contrario de la suma es la resta. Y segundo, que lo contrario de la multiplicación es la división. Y es lo único que necesitamos. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a hacer este juego de cambiar los números de un lado a otro, tengo que aplicar esta regla. Si está sumando, va a pasar restando. Si está restando, va a pasar sumando. ¿De acuerdo? Hagamos entonces el ejercicio. Si yo quiero despejar esto,
no pudiera pasar este 29 porque tengo un 5 que es una suma. Y recuerden que el orden de las operaciones me dice que lo último que tengo que hacer son las sumas, y como vamos a hacer un despeje, tenemos que hacerlo más o menos al revés, ¿de acuerdo? Entonces, primero vamos a pasar esto. El 5, que tiene un signo positivo, va a pasar restando y tendría 100 menos 5 igual a 29D. ¿Ok? Vamos a seguirlo aquí. Este 29, si observamos bien con el D, ¿ok? Tenemos que pasarlo para aquí. Al estar junto a la D, significa una multiplicación. Están juntitos, es un producto. Este 29 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Entonces, de este lado tendríamos siempre el 100 menos 5 igual a el valor de, pero este 29 dijimos que iba a pasar dividiendo, por lo tanto estaría en esta parte. ¿De acuerdo? Haciendo las operaciones, 100 menos 5 me daría un total de 95 partido en 29 igual a D. ¿De acuerdo? Ya de aquí, con esto, estamos obteniendo nuestro resultado. La diferencia para que esta progresión funcione, tendría que ser de 95 sobre 29. ¿De acuerdo? Es decir, si yo inicio en el número 5, tendría que ir sumando 95 entre 29, una y otra vez, para que al llegar a la posición 30, ¿ok?, obtengamos precisamente el número 100. ¿De acuerdo? ¿Bien hasta aquí? Excelente, chicos. Bueno, un ejemplo, claro, no quedó exacto. Recuerden, esto puede pasar sin ningún problema. Siempre puede suceder, no pasa nada, son fracciones, pero bueno. Al final, lo que nos están pidiendo es encontrar la diferencia y acabamos de encontrarla, ¿ok? Recuerden, esto no se limita solo a números enteros, puede ser cualquier otro número, y recuerden, el Ceneval siempre nos va a poner ejercicios de este estilo en el cual nos va a hacer dudar sobre si la respuesta es correcta o incorrecta. En caso de que yo no encuentre esta respuesta en mis posibles respuestas, bueno, sería verificar si me falta simplificar, y en caso de que ya esté todo simplificado y aún así no aparezca, bueno, entonces ya tendríamos que verificar si en el camino no perdimos algo ahí o algún número se nos fue y es en que nos salió mal, ¿de acuerdo? Entonces, esta sería una forma diferente de evaluar siempre progresiones aritméticas. En el primer ejemplo que vimos hace un momento, me estaban dando todo lo de este lado para encontrar este. Y en este ejemplo me están dando algunas partes combinadas para encontrar este de aquí. ¿De acuerdo? Pero igual tendríamos otro ejercicio en el cual pudieran darme el valor de AN, pudieran darme cuál es la diferencia y pedirme quién tendría que ser ese primer número. ¿De acuerdo? Vamos a hacer ese ejemplo para que vean cómo funcionaría este último caso. Si me dan el valor de AN, me dan la diferencia y me piden cuál sería el primer dato o cuál tendría que ser el número que ocupe la primera posición en esa progresión aritmética para que pueda ser válida, ¿ok? Voy a borrar por aquí para poder mostrarles. Entonces, veamos este ejemplo ya para cerrar lo que serían las progresiones aritméticas, ¿ok? Va a ser el ejercicio C. Entonces dijimos, nos van a dar AN, supongamos que AN vale 50, ¿ok? Nos van a dar la diferencia, supongamos que la diferencia sea de 4, que vaya de 4 en 4, y lo que me están pidiendo es quién sería el primer dato para que esta progresión funcione. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algo muy similar a lo que hicimos hace un momento. Voy a sustituir en la fórmula todos los valores que ya me están dando. Entonces empecemos. AN, ya vimos que vale 50. Entonces tendríamos 50 es igual a el valor a 1, que precisamente es el que desconozco, lo voy a dejar así, no sé quién es, más me dice el valor de N. ¿Quién es N? Dijimos que lo podemos obtener de el valor que está aquí. Bueno, y aquí hay un pequeño detalle. Se me pasó ponerles quién es el valor de N. Vamos a ponerlo aquí. Supongamos que 50 es la posición 20 de esta
progresión. Entonces, en este caso, n va a valer 20 y tendríamos 20 menos 1, el valor de d, que en este caso es 4. ¿De acuerdo? Repito, chicos, por si se lo perdieron. Se me pasó un detallito. No le puse cuál era la posición de la cual estamos hablando. Ya la agregué. Supongamos que la posición es 20 y que en la posición 20 de esta progresión está el número 50. ¿De acuerdo? Entonces ya. Sustituimos todos los datos y lo que queremos hacer ahora es despejar a 1, porque precisamente es lo que me está pidiendo el ejercicio. Encontrar quién es la primera posición, o cuál es el número más bien que ocupa la primera posición. Hagamos las cuentas. Aquí puedo hacer la operación sin ningún problema y tendría 50 es igual al valor a 1 que desconozco, más 20 menos 1, que sería 19, multiplicándose por 4. ¿Cuánto sería 19 por 4? Podemos hacerlo aquí un ladito. 19 por 4. 4 por 9 me daría un total de 36. 6 llevo 3. 4 por 1, 4. Y 3 que llevé, 7. Entonces tendría que 50 es igual a A1 más 76. Y me queda esta pequeña ecuación de primer grado, una sola incógnita. Esta es mucho más fácil de resolver. Recuerden, en el anterior, la incógnita quedaba aquí, junto a un producto. Pero aquí quedó solita. Lo único que necesito hacer para que esto funcione es tomar este valor y pasarlo al otro lado. Entonces me quedaría 50 menos 76 es igual a A1. ¿Cuánto sería 50 menos 76? Bueno, sería un total de 26. Pero como en este caso el 76 es más grande y es negativo, tendría que quedar negativo. Y con esto obtendría mi resultado. Es decir, si quiero una progresión aritmética que en la posición 20 tenga el número 50 y que la diferencia entre cada número sea de 4, esta progresión va a tener que iniciar en el número menos 26. De lo contrario, no quedaría. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera, ya hemos visto los tres momentos en los cuales nos pueden pedir o nos pueden solicitar resolver alguna progresión de tipo aritmética. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, vamos a un pequeño corte para que preparemos lo que viene. Recuerden, ahora vamos a ver ya no la aritmética, sino la geométrica, que es un poquito más compleja, ya que no son sumas, ahora son productos. ¿De acuerdo? Vamos a un pequeño corte, no se vayan, ahora regresamos. Y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX.
Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Santa Cepita de ASIEX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos ASIEX. Regresamos, chicos, estamos de nuevo con ustedes. Como les decía, vamos a ver ahora la otra. Ya vimos la aritmética, ahora vamos a trabajar con la geométrica. Ya puse la fórmula de una vez para que sea un poquito más rápido. Esa es la fórmula que vamos a trabajar con la geométrica. AN igual a A1 multiplicándose por R a la N menos 1. Para entenderla, vamos a hablar un poquito de la progresión geométrica, ¿ok? ¿Qué es esta? ¿Cuál es la diferencia entre una aritmética y una geométrica? Hemos dicho que la aritmética se va sumando una misma cantidad. En esta, se va multiplicando una misma cantidad, ¿de acuerdo? Son productos, ya no son sumas, ¿de acuerdo? Es decir, voy a tener una serie donde, para poder encontrar la forma en la cual va trabajando, al dividir un número con el anterior, siempre me va a estar dando la misma cantidad, sin importar dónde me encuentre. A esa cantidad se le llama razón, y de ahí es que tenemos esta R que aparece en la fórmula, ¿de acuerdo? Veamos algunos ejemplos de ellas. Supongamos que tenemos los siguientes ejemplos. Una bastante simple, donde podemos ver que para poder obtener cada número, siempre estamos multiplicando por una misma cantidad. Es decir, para que el 2 se convierta en 4, tuvimos que multiplicarlo por 2. Para que el 4 se convierta en 8, tuvimos que multiplicarlo por 2. Para que el 8 se convierta en 16, tuvimos que multiplicarlo por 2. Y así podemos continuar. Ahora, al igual que en la aritmética, en la geométrica no se limita solo a números enteros para poder hacer o encontrar estas razones. Pueden ser fracciones también, que siempre estemos multiplicando por una misma fracción. O, si lo vemos desde otra perspectiva, pudiera ser también que la geométrica, en lugar de multiplicar, divida. Porque una fracción, pudiéramos entenderla, si pongo la fracción 1/2, al multiplicar por 1/2 es como si estuviera dividiendo siempre entre 2. Y pudiera obtener, por ejemplo, una progresión como la siguiente. Yo tenga 100, luego tenga 50, luego tenga 25, y así continúe. ¿Y qué es lo que está pasando? Que para que 100 se convierta en 50, lo estoy multiplicando por 1/2. Para que 50 se convierta en 25, también lo estoy multiplicando por 1/2, ¿ok? Pero como estoy multiplicando por 1/2, es como si lo dividiera entre 2, ¿de acuerdo? Así funciona esta progresión geométrica. Siempre son productos, o inclusive pueden ser divisiones, si entendemos a una fracción como una división, ¿de acuerdo? Así funciona. Ahora, también tenemos ejercicios diferentes. Vamos a ver algunos de ellos. Puede ser que me pidan valor enésimo, tal vez que me digan de la siguiente progresión, y me den unos números ya establecidos, me pregunten cuál va a ser el número que ocupe la posición 30, 40 o 50. Y lo que voy a hacer es aplicar esta fórmula para poder encontrarlo, ¿de acuerdo? Ya sé que aquí tenemos un exponente y puede causar un poquito de miedo, pero bueno, vamos a resolverlo sin ningún problema. Bueno, voy a borrar aquí para que veamos unos cuantos ejemplos. Intentemos y resolvamos un ejercicio de progresión geométrica. Vamos a intentar el siguiente. Vamos a intentar este que ya teníamos. 2, 4, 8, 16, 32. Y supongamos que el ejercicio consiste en encontrar la posición, ¿qué será? 10. Ya sé que está un poco corta, pero bueno, solo es para ejemplificar cómo funciona. Entonces me dan esta progresión. Quiero encontrar la posición 10, ¿ok?
¿Cómo puedo ver que no se trata de la aritmética? Porque, bueno, se van sumando cosas diferentes. Si yo quisiera trabajarla como una aritmética, voy a ver que falla, porque de 2 para 4, pues sí hay 2. Pero de 4 para 8, aquí hay 4 de diferencia. Entonces, la diferencia que está manejando siempre es la misma, por lo tanto, no puede caer en la categoría anterior. Pero si vemos que multiplicando por 2 obtenemos cada vez el siguiente número, entonces ya estamos en la geométrica, como es el caso de aquí. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, y así seguiría esta progresión. Ahora vamos a ver cómo calcular la posición 10 aplicando la fórmula que ya tenemos. Hagamos el mismo ejercicio que hicimos hace un momento. Ya sé que la posición 10 es la que quiero calcular. ¿Okay? En este caso ya tendría que el valor A1, que me lo piden en la fórmula, es el primer dato. 2. Me piden una R, que recuerden que esa R es la razón, o en este caso, para entenderlo un poquito más fácil, ¿cuál es el número que está multiplicando siempre? En este caso estamos multiplicando siempre por 2. N, que recuerden que N lo estamos obteniendo de aquí, del valor que me están pidiendo, en este caso N vale 10. ¿De acuerdo? Ya que tenemos todo esto, lo vamos a sustituir en mi fórmula. ¿Cómo quedaría entonces? A N, en este caso sería A 10, va a ser igual a A1, que vale 2, por un producto, R, que en este caso es 2, elevado a la N menos 1. Es decir, este 2 va a estar elevado a la 10 menos 1. ¿Ok? La misma fórmula, pero ya con los valores sustituidos. ¿Cómo quedaría esto? Bueno, sería 2 multiplicándose por 2 y 10 menos 1 es 9. ¿De acuerdo? Y de aquí lo que tenemos que hacer es la potencia 2 a la 9, que sería 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 9 veces. ¿Ok? Bueno. O inclusive, si pueden observar bien, aquí tenemos la misma base. O sea, 2 y 2, y por una regla algebraica, esto lo puedo ver como 2 a la 10. ¿De acuerdo? Solo hay que resolver esto y hemos terminado. ¿De acuerdo? Aquí, chicos, ¿se acuerdan que en la clase pasada les comentaba que hay que usar la calculadora de forma inteligente? A lo mejor en este momento sí podemos usar la calculadora en lugar de estar multiplicando por 2, ya que, bueno, sería un ejercicio bastante complejo estar haciéndolo. La calculadora, recuerden que permite hacer esto, ponemos 2 por 2 por 2 y le damos igual, 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 y lo va haciendo solita, ¿no? Para llegar a este resultado. Y de aquí ya tendríamos cuánto sería el resultado final. Ahora, datos importantes y algo que tenemos que observar. A veces el Ceneval nos deja la respuesta hasta aquí. ¿Okay? A veces en las posibles respuestas no resuelven ese tipo de operaciones porque se vuelve algo bastante complejo o que lleva mucho tiempo. Entonces, siempre cuando lleguen a cuestiones como esta, la recomendación es verificar si a lo mejor esto así como está, no aparece en mis posibles respuestas. Porque si aparece, ya no tiene caso que yo empiece a multiplicar, sino simplemente, pues la subrayo, en este caso marco el alvéolo correspondiente para ya saber que esa es mi respuesta correcta. ¿De acuerdo? Ahora, si en mis posibles respuestas veo solo números ya desarrollados, entonces ahora sí tendría que hacer ese ejercicio de poder resolver todo. ¿De acuerdo? Así es como funciona la aritmética. Siempre son productos. Puedo usar esta fórmula siempre que yo descubra que el patrón o la forma en la que está trabajando esta progresión siempre es multiplicando un número por otro. ¿De acuerdo? Así de simple. ¿Vamos bien? Ahora, vamos a intentar hacer el otro ejercicio. ¿Qué pasaría si me dan todo lo de aquí y me están pidiendo quién es la primera posición que estamos en esta progresión, que se está buscando en esta progresión? ¿De acuerdo? Voy a borrar entonces aquí para mostrarles cómo funcionaría. ¿Ok? Recuerden, estos son solo ejemplos. Y si quieren practicar un poquito más, bueno, en su material tenemos varios de estos ejercicios y ahí pueden ir trabajándolos sin ningún problema. Bien. Supongamos que me piden lo siguiente. O que me dan más bien los siguientes datos. Me dicen que la posición 20 la ocupa el número 100. Me dicen que la razón o por cuánto estoy multiplicando va a ser siempre por 5. ¿Ok?
Y en este caso me van a pedir quién va a ser la primera posición. Vamos a hacer el ejercicio entonces. Sustituimos todos estos valores en la fórmula que ya tengo. AN en este caso va a ser A20 y sabemos que vale 100. Entonces tendría 100 es igual al valor A1, que no lo conozco, por, me dice, la razón, que en este caso es 5 elevada a la n-1. Sabemos que n es este valor, que sería 5 a la 20 menos 1. Haciendo las cuentas tendría 100 es igual a A1 por 5 a la 20 menos 1, que es 19. Observen, lo que quiero hacer aquí es que quede solito el valor A1. ¿Qué es lo que está estorbando para que quede solo? Este 5 a la 19. Y como pueden ver, está multiplicándose con el A1. Entonces, si quiero eliminarlo o quitarlo de aquí, al pasarlo del otro lado, tiene que hacer la operación contraria. Se está multiplicando, pasa dividiendo. Por lo tanto, esto me quedaría 100 entre 5 a la 19 es igual al valor de A1. ¿Ok? Repito. Esto puede ser ya mi resultado final. Recuerden verificar en sus exámenes si aparece esto, y si no, pues realmente ya tendríamos que hacer la cuenta. Y aquí sí me conviene apoyarme en la calculadora para poder resolver los ejercicios. ¿De acuerdo? Así sería un despeje si me estarían pidiendo el valor A1. ¿De acuerdo? Ahora nos falta uno más. ¿Qué pasaría si ahora me piden R, si me pidieran, o más bien si me dieran la posición enésima, la primera posición, y me dijeran, bueno, si yo quiero que la primera posición la ocupe un 5, quiero que la posición 30 la ocupe un 2000, ¿cuál tendría que ser mi razón? O, ¿por cuánto tendría que multiplicar cada vez para que realmente logre o se cumplan las propiedades en esa progresión? Bueno, vamos a verlo. Voy a borrar aquí. Y hagamos ese ejercicio. Supongamos entonces el ejercicio C. ¿Qué me dicen? La posición 30 la va a ocupar el número 200. Quiero que la primera posición sea el número 2. ¿Ok? Y lo que quiero es encontrar R. ¿De cuánto en cuánto tendría que ir? Es decir, si empiezo en 2, ¿cuál va a ser el número que tengo que ir multiplicando una y otra vez para que cuando yo llegue a la posición 30 esté ubicado el 200? Hacemos exactamente lo mismo. Dado los valores, voy a sustituir aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo quedaría? AN en este caso sería A30 y vale 200. Entonces tendríamos 200 es igual al valor A1, que en este caso es 2, multiplicándose por R, que en este caso no lo conozco, lo voy a dejar así, R, elevado a la n-1. Recuerden, n es el que está aquí, sería 30 menos 1. Hacemos las cuentas, me quedaría 200 es igual a 2, multiplicado por R a la 30 menos 1, que me da 29. Esta se ve bastante compleja porque tenemos que dejar solita a la R, pero tiene dos números que lo están acompañando. Este 2 que la está multiplicando y este valor 29 como un exponente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a despejarlo. Primero este 2 que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces tendría 200 entre 2 es igual a R a la 29. Ok, observen, el 2 que estaba multiplicando pasó dividiendo. Aquí por hacer las cuentas si gusto, 200 entre 2 me da 100. Me quedaría 100 es igual a R elevado a la 29. Y viene aquí lo extraño. ¿Cómo voy a pasar este 29 aquí? Muy simple, recordar que como es una potencia, lo contrario de las potencias son las raíces. En este caso va a ser una raíz 29. Por lo tanto, esto quedaría así. La raíz 29 de 100
va a ser mi valor de R. ¿De acuerdo? Obviamente, si aparece algo así en el examen, recuerden, como son valores complejos, lo más seguro es que si algo así aparece en su examen, la respuesta esté expresada así, raíz 29 de 100. No se va a resolver porque recuerden que nuestra calculadora no es científica. Es una calculadora básica y no puede calcular más que la raíz cuadrada. ¿Ok? Ahora, si fuera una raíz que yo conozco, bueno, entonces sí la puedo aplicar. Por ejemplo, si me hubiese quedado aquí la raíz cúbica de 27 o la raíz cúbica de 1000 o algo así, bueno, son números que a lo mejor sí los conozco y puedo resolverlos sin ningún problema. Y de ahí, una vez más, el consejo que les di la transmisión anterior, en la cual les comentaba que era importante aprendernos los cuadrados y los cubos de al menos los primeros 20 números. ¿De acuerdo? Y así es como quedaría resuelto este ejercicio. Realmente solo es una muestra de cómo lo tengo que hacer, ¿ok? Para que podamos aclarar esas dudas. Ok, chicos. Entonces ya vimos ahora lo que es progresión geométrica, progresión aritmética y los tres momentos en los cuales nos pueden estar solicitando resolverlo de manera diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que con esto hayamos despejado bastantes dudas, que ya quede un poquito mejor. Y bueno, vamos a un pequeño corte para preparar lo que sigue. Recuerden nuestro tercer tema, y ya con esto cerramos el día de hoy, es sobre los mitos que rodean a toda esta etapa que vamos a presentar, que es el Ceneval. ¿Cuáles son todas estas ideas que a veces tenemos o que nos van contando nuestros amigos, pero que pudieran no ser del todo ciertas? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, regresamos con eso, no se vayan. Esto es ACIEX, vamos a un pequeño corte, en un momento estamos con ustedes. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX. Ingresa a carrera. ¿Cómo te irías si presentaras el Ceneval hoy? Practica con un examen parecido al del Ceneval Exani 2 y que no te gane el tiempo. Conoce las áreas que componen el examen y cuáles necesitas reforzar. Aprende a sacar tu puntaje de la misma forma que califica el Ceneval. Resolveremos todas tus dudas para que te sientas más seguro el día del examen. ¡No te quedes fuera! Entrena y sé de los 3.000 seleccionados que comenzarán la carrera en agosto. Nosotros somos ACIEX.
regresamos, como comentaba, ahora vamos a platicar un poquito más sobre lo que es el Ceneval. Este espacio lo abrimos para que igual ustedes puedan externarnos sus dudas, cuáles son aquellas ideas que a lo mejor les están causando mucho ruido, les están causando temor, ¿no? Si hay alguna, pueden aprovechar este momento para poder publicarla ahí a un ladito en los comentarios y que me la hagan llegar para poder ayudarles un poco a aclarar todas esas, ¿no? Vamos a empezar con algunas que quizás son las más comunes. Si alguna se me escapa, pueden, repito, pueden comentarla y podemos trabajar con ella. Ahora, la primerita. ¿Es cierto eso de que si no estudio en Guadi, es muy poco probable que yo apruebe un examen de la Guadi o que yo quede en la universidad si esta es la Guadi a la que quiero ingresar? Bueno, ahí les puedo comentar que eso no es cierto. Realmente el examen lo que hace es medir habilidad y conocimiento. Si yo obtengo el puntaje que la universidad o que la carrera que voy a presentar solicita, eso es más que suficiente para poder ingresar, ¿ok? No porque yo esté en Guadi tengo una mayor oportunidad. Recuerden, el examen que van a presentar es el mismo para todos. Vengas de donde vengas, no importa en qué escuela hayas estudiado, el examen que vas a presentar es el mismo. Ahora, algo que sí es una realidad es que la competencia es bastante fuerte. Son muchos los que presentan realmente y son pocos los que van quedando. ¿Qué es lo que va a marcar la diferencia en esto? Bueno, realmente el esfuerzo que uno ponga para lograrlo. Aquí no se trata de inteligencia, sino del esfuerzo. ¿Cuánto te vas a esforzar para lograrlo? ¿Por qué? Porque el examen es cierto que mide habilidades, pero las habilidades las podemos desarrollar con la práctica, ¿ok? La inteligencia sí va a ser un factor, pero no va a ser el más importante. Si yo realmente me entreno, practico, hago todo lo que tengo que hacer, va a ser mucho más fácil que yo quede, ¿ok? Solo para darles una idea de cómo está esta competencia real. El año pasado presentaron 13.000 personas a la UADE, solo quedaron 3.000. Es decir, hay 10.000 personas que quedan fuera, solo hablando de la UADE en este caso, ¿no? Solo hablando de UADE, 10.000 personas quedan fuera, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a marcar la diferencia entre estar dentro y estar fuera? Repito, el esfuerzo. ¿Cuánto voy a trabajar y cuánto es lo que voy a hacer? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Yo sé que realmente es muy padre a veces decir o sentir que mi compañero o mi amigo de toda la vida pues realmente también quiere ingresar a la misma escuela que yo, quiere estudiar la misma carrera que quiero estudiar. Es padrísimo. Se siente bien. Pero la realidad es que él quiere el mismo lugar que yo quiero. Entonces realmente hay que esforzarnos. Si los dos queremos quedar, nos tenemos que esforzar por igual. Y si mi compañero está estudiando una hora al día, yo debo estudiar una hora y media más o media hora más para lograr que el objetivo de los dos se cumpla. Queremos ingresar a la universidad, ¿de acuerdo? Bueno, este sería el primer mito. Ahora, ¿cuál es otro mito que suele darse o que suele decirse? Hay preguntas que tienen más de una respuesta y son las que usan para poder hacer trampa. Bueno, no, eso es totalmente mentira. El Ceneval maneja varios tipos de reactivos, ¿no? Y es cierto, hay algunos reactivos que no cuentan para la calificación final. Claro, eso hablando del examen de selección. Es decir, en el examen de selección tenemos 112 reactivos que tenemos que resolver durante 2 horas y media. Ahora, de esos 112 reactivos, solo 100 son los que van a contar realmente. De esos 100 va a salir mi calificación final. Ahora, ¿dónde quedan esos otros 12 reactivos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Será que solo los invalidan? No, son reactivos que se dividen en dos. Unos que son los reactivos de prueba o piloto y otros que son unos reactivos a los cuales se les llama, son como captchas, ¿ok? Son reactivos en los cuales se dice señala la B y continúa. Y es lo que tengo que hacer, es simplemente eso, señalar la B y continuar, ¿ok? Son reactivos que solo están hechos, repito, como si fuera un captcha, para ver que el que está contestando es un humano, ¿ok? Y los otros, eso sí, son reactivos piloto o de prueba, que están diseñados más que nada para poder analizar y para poder medir si son ejercicios que pueden ser usados en futuras pruebas. Ahora, ¿cuál es el detalle aquí? Que es prácticamente imposible saber si el reactivo que estoy respondiendo es uno que va a contar o simplemente es un reactivo piloto. Eso sí es lo que no podemos saber. Por eso es importante que todos y cada uno de los reactivos se contesten con la seriedad que realmente implica un examen de este estilo, ¿ok? No podemos decir o despreciar ninguno de ellos porque realmente no sabemos cuál va a contar y cuál no. ¿De acuerdo? Ok.
Otro mito que suele estar alrededor de lo que es la prueba Ceneval, que dependiendo de dónde yo tome mi curso, es si voy a quedar o no voy a quedar. ¿Okay? Eso es realmente falso, repito y regreso a lo mismo. Todo depende del esfuerzo. Es cierto que el lugar donde tomes tu curso sí te va a ayudar, porque no es lo mismo tomar un curso donde te estén dando clases, personas preparadas, personas que realmente están dedicadas a eso, con materiales y con guías de trabajo específicas y enfocadas a Ceneval, claro que va a representar una ventaja. Pero, por ejemplo, si yo tomo un curso en el mejor lugar que me pudieron recomendar, tengo los mejores maestros, tengo las mejores guías, pero al final yo siento o me quedo con la idea de que solo con ir a mis clases es más que suficiente para poder ingresar, ahí es donde estamos equivocados, ¿no? Realmente, repito, todo depende del esfuerzo y del empeño que pongamos y de cuánto decidamos y cuál sea la reacción que pongamos ante los retos de este curso. A nuestros chicos que están con nosotros, nuestros alumnos, yo les invito a que expriman a sus maestros, que en ellos les encuentren las respuestas que en otros lugares no pudieron encontrar. Pregunten, no se queden con dudas. Realmente eso va a marcar mucho la diferencia, porque uno no sabe realmente qué es lo que va a venir en el examen. Entonces, a lo mejor esa duda que hoy me quedó, mañana la voy a encontrar en el examen, y qué pena sería o qué doloroso sería que diga, chispas, esa duda que no pregunté, pues es la que me está impidiendo terminar o resolver este reactivo, ¿no? Y recuerden que por el nivel de competencia que tenemos, cada pregunta que yo responda de manera equivocada, pues realmente puede afectar demasiado a los resultados que vamos a obtener en este examen, ¿no? Ahora, otro mito que suele estar inmerso en lo del Ceneval y que a veces lo manejan muchos, se dice por ahí que la mayoría de las respuestas son la B. Luego, si vas a otro blog, te dice la mayoría de las respuestas son la C. Luego otros dicen, no, responde siempre A. Otros dicen, si ves que estás respondiendo 2, 3 A's, la que sigue tiene que ser A. Eso es totalmente mentira, chicos, realmente no funciona así. Todas las respuestas son aleatorias, están puestas de manera aleatoria. No hay un patrón. Si hubiera un patrón, creo que todos quedarían, ¿no? Entonces, no hay un patrón real. No podemos hacer ese ejercicio de decir, las primeras 10 son la A, la otra es B, las otras 5 son B, la otra es la D. O sea, realmente eso no funciona así. Todo depende de la forma en la que el Ceneval decida escorar las respuestas, ¿no? Entonces, es importantísimo poner mucha atención a cada ejercicio y responderlo de forma correcta, ¿de acuerdo? Recuerden, cada respuesta o cada posible respuesta está diseñada para dos cosas. Una, para que puedas apoyarte en ella y llegar a la respuesta correcta. O dos, para que esa misma respuesta te confunda y puedas seleccionarla de manera equivocada. ¿Okay? Entonces, hay que tomar en cuenta todo esto al momento de estar presentando nuestro examen Ceneval. ¿Okay? Ahora, otro mito que suele estar presente en el Ceneval y que suele comentarse mucho, ¿okay? que el examen, o sí, que si yo me concentro y resuelvo todos los ejercicios de una prueba específica, con eso ya pasé. No es necesariamente así, chicos. Realmente, repito y vuelvo a lo que comenté hace un momento, cada examen es diferente. Son versiones diferentes las que se manejan, ¿no? De hecho, el día que ustedes estén presentando, van a poder observar que ustedes van a tener una versión del examen y los que están al lado tienen versiones diferentes. ¿Okay? Esto está diseñado así precisamente para poder evitar la copia entre un examen y otro. ¿Okay? El que yo apruebe, por ejemplo, o el que yo use el simulador del Ceneval y que yo pase el simulador, eso no garantiza que voy a pasar porque, repito, el simulador del Ceneval es solo una herramienta para poder medir nuestro avance, pero no es el examen real que vamos a presentar. Ahora, ¿qué sí les puedo comentar? Y porque lo hemos observado y se ha dado mucho, y algunos jóvenes nos han comentado que cuando resuelven el simulador, algunos de los ejercicios que vienen en ese simulador suelen aparecer en el examen. Más no todos, quizá uno o dos sí aparecen, pero no son todos, ¿ok? Entonces, si el simulador me ayuda o un simulador me ayuda a medir mi avance, más no garantiza que yo quede en el examen, porque eso depende realmente de la versión que me toque y también depende de mí. Porque si yo el día del simulador lo pasé sin ningún problema,
pero el día del examen sucede que llego muy nervioso o pasó algo en casa o no sé, o me atrasé y demás, todo ese tipo de factores realmente influyen para los resultados finales de esa prueba, ¿no? Es decir, todo esto es para que ustedes más que nada lo tengan consciente, lo tengan pendiente y no se dejen llevar por ahí mitos extraños o cosas que pudieran estar diciéndoles que tal vez no sean ciertos. Yo les invito a que si llegan a toparse con algo de este estilo, pues no duden en acercarse con nosotros. Nosotros sabemos y tenemos bastante experiencia con esto de Ceneval. Pueden acercarse, preguntarnos y con gusto les respondemos todas sus dudas. Si es algo bastante específico, bueno, y en ese momento no tenemos la respuesta, no se preocupen. Nos ocuparemos de encontrar, investigar y poder darles una respuesta oportuna, ¿ok? Pero la idea es esta, chicos, que ustedes usen este curso para poder potencializar todo lo que ya saben, para poder adquirir nuevas habilidades y con esto lograr pues un mejor resultado en ese examen, ¿ok? Muy bien. Estos son algunos mitos que hemos podido encontrar, hay muchos otros. Prometemos que en otras intervenciones vamos a comentarlos. Los que nos van dejando en los comentarios, créanme que los vamos a tomar en cuenta. Y si no podemos verlos hoy, bueno, la próxima transmisión los trabajaremos para que igual ustedes aclaren todas sus dudas. Y antes de irnos, una invitación más. Por favor, y lo digo en serio, expriman a sus maestros, pregúntenles todo, 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 todo lo que quieran preguntarles, porque es importantísimo que sus dudas se aclaren al 100%, ¿ok? Necesitamos que ustedes tengan la certeza y la seguridad de que van a presentarse a ese examen sin ninguna otra duda, ¿ok? Muy bien, chicos, pues bueno, me comentan que hay una pequeña preguntita. Ah, perdón, me comentan aquí en el staff que yo les platique sobre el simulador que vamos a presentar. Ok, una vez más, les invito, el día de mañana hay un simulador, tenemos dos simuladores de hecho. Uno es para los chicos que ya están con nosotros, que ya avanzaron en su curso y más que nada nos va a servir para medir dónde estamos el día de hoy. Ok, ese simulador es importantísimo que lo presenten porque les va a dar muestra de dónde nos ubicamos el día de hoy después de haber terminado la primera parte del curso. Los que van a presentar mañana el simulador de los chicos que ya están con nosotros, nuestros alumnos, van a presentar una vez que terminamos la parte de razonamiento lógico matemático y habilidad verbal. Eso debe marcar una diferencia tremenda en su simulador. Entonces, por eso es importante que lo presenten para que veamos cómo están y en caso de que pase algo ahí o que no les vaya muy bien, podamos intervenir desde ahora y ayudarlos a mejorar sus resultados. El otro simulador que vamos a presentar es una invitación abierta a todos aquellos que aún no estén con nosotros, pero que quisieran saber cómo les iría en un Ceneval, cuántos puntos obtendría, pasaría, no pasaría. Es importante que lo presenten para poder aclarar esa duda. Cuando presenten y cuando terminemos el examen, se va a calificar en ese mismo momento, les vamos a dar sus resultados y les vamos a dar una pequeña plática sobre cómo califica el Ceneval, cómo saber si quedé o no quedé, cuáles son los puntajes o cuáles son los puntos medios que el Ceneval solicita, o más bien que la UADY solicita, por ejemplo, para que quede un alumno, los del TEC, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Y también nos va a ayudar a medir cuáles son las áreas en las cuales tengo que mejorar o las que tengo que trabajar un poquito más para lograr mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces los invito a eso y pues ya como último comercial, recuerden a los chicos que están con nosotros, una vez que terminemos el simulador, tenemos nuestra posada CX, va a haber muchas actividades bien divertidas, les prometo que se van a divertir, hay un premio allí especial para los salones que vayan ganando, las posadas se van a dar en las dos sedes, va a haber una posada en Francisco de Montejo, va a haber una posada en el centro, se van a poner muy buenas, así que por favor vayan, es un momento importante, recuerden hay un simulador y una mega posada CX, no se lo pierdan. Bueno, esto fue nuestro espacio en vivo para poder ayudarles un poquito con las dudas que tienen, complementar lo que ya están haciendo en clase y pues nada, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y recuerden cualquier detalle déjenlo en los comentarios y con eso podemos mejorar un poquito todas estas transmisiones y darles cada vez temas de mayor calidad y de mayor interés. Muy bien chicos, esto fue ACX en vivo, nos vemos pronto, hasta luego, buenas noches, eso es todo por hoy. Santa se pinta de CX. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos CX.
Santa Cepita de Asiex. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos Asiex. Santa Cepita de Asiex. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos Asiex. Santa Cepita de Asiex. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento en tu curso entre semana. Nosotros somos Asiex. Santa Cepita de Asiex. Obtén el 40% más un cupón por 400 pesos de descuento.